Oiga, señor, usted es nuestro padrino. ¿De veras? Sí, ¿qué nos trajo? ¿Nos trajo el pastel? ¿Nos trajo no, las no, pues velitas? Nada más, todo mi deseo de felicidad y de éxito y que este programa de La Lata salga muy bien. Que pongan muchas películas, muchas entrevistas en La Lata. Señor Fernando, pues es un gusto que esté con nosotros porque lo hemos visto últimamente, simplemente en este mes, dos películas que se estrenaron donde usted tiene una participación, Viento en Contra y De Día y Noche. Absolutamente, y muy contento de haber estado en esas dos películas. Para presumirles un poquito, tengo como 8 películas que estoy esperando que distribuyan y que se hagan, wow. Y que digo, que salgan a cartelera. Eso mucho, muchas veces la gente no lo sabe, que graban hace 3 años, no sé, hace 2, 3 años, 5... Y ahí se van quedando hasta que las perfeccionen, bueno, no, o las distribuyen. Todavía no llego, ¿no?, a 5, pero ya voy en 3. ¿Cuál? En 3 años. Los Fabulosos 7 de Fernando Sariñana. Órale. La hicimos en Oaxaca, yo creo que... Pues no, sí, ya bastante. Yo creo que en 2008. Wow. O sea que ya son casi 4 años. Y y así otras, Actores S.A. de Charlie Gore. Depositarios, uh-huh. Preciosa película con de Rodrigo Ordóñez. Y unas gringadas por ahí a todo dar, pero esas, estamos hablando de cine mexicano, entonces esas, okay. ¿Las digo o no las digo? Dígalas, dígalas. Bueno, la de Mel Gibson, que se llama How I Spend My Summer Vacation, la de la cárcel con él como estrella y Dolores Heredia y otros actores. ¿Ahí usted de qué la hace? De director de la cárcel, de luego una prisión, es una cosa muy interesante. Y luego otra que es muy bonita, que se llama Mariachi Gringo. Chigringo. Mariachi Gringo. Mariachi Gringo. No pinche gringo, sino Mariachi Gringo. Sí, ve que está ahí en... Es muy bonita porque es la historia de un muchacho americano, un gringo en Estados Unidos, donde yo vivo, se supone, y soy su mentor para que se venga a Guadalajara a cantar con mariachis y todo, y aprende. Sí. Entonces así se llama Mariachi Gringo. Pero es muy bonito, está Martí Gareda conmigo también ahí. ¡Qué padre! Oiga, está muy chido. Eso del, digo, ahorita que tocó el cine internacional... yo escuché alguna vez compañeros de ustedes que decían que, por ejemplo, el caso específico de Jesús Ochoa, ¿no? Que salió en una de James Bond. Dice, esa es la película que menos he salido en mi vida y que más me han pagado. Ah, sí, sí, porque como dice Ofelia Murguía, una queridísima y gran actriz, nosotros subsidiamos al cine nacional. Ajá. Nosotros los actores, porque nadie hace descuentos de nada y somos los actores los que tenemos que descontar de nuestro sueldo para que se pueda hacer la película. Y afortunadamente a veces nos hacen cosas aparecer en... Son clichés los personajes que aparecen en las películas americanas, pero efectivamente nos pagan un poco mejor porque son producciones americanas. Yo llegué a México en 97. Pero en 95, porque yo viví en Francia muchos años, en 95 vine a hacer una película francesa a México. Es muy interesante, ¿eh? Vine a hacer una película francesa a México, pero como actor francés. Bueno, para pantallarlos ahí tantito, como actor francés. Pero lo interesante es que, lo que te digo, las leyes francesas dicen que son 8 horas de trabajo, máximo media hora extra, o una, máximo. Y entonces empezamos a las 8 y a las 5 de la tarde, ya... Corte, hasta mañana. Entonces todos los técnicos mexicanos dicen, ¿cómo ya? Pero si nosotros todavía podemos chambear. Y no, eso es el respeto al trabajo, no, al actor y al técnico, porque el técnico, tú que estuviste un poco en televisión, el técnico es el que se lleva las, ¿puedo decir grosería? Sí, el que se lleva las chingas, las chingas, pero de veras los vestuaristas y todos, porque no, las horas extras... Según ellos, a los actores nos pagan horas extras. Ajá. Pero eso no quiere decir que a veces se vuelve peligroso, que el actor ya no puede trabajar, que los técnicos empiezan a caerse porque los cables ya están, etcétera, 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 y se va acumulando. Y en cambio, con las leyes en los otros países, pues sí, efectivamente, 8 horas son 8 horas. El rendimiento de la gente. Y de las 5 de la tarde a las 8 del día siguiente, pues ya otra vez descansados y con muchas ganas de trabajar. Se les lengua la traba. Entonces, como estamos en México, estaban sorprendidísimos todos los técnicos. Y ¿cómo? ¿Ya? ¿Ya? ¿De veras voy a poder ir al cine y a ver a mi mujer y a mis hijos? ¡Qué maravilla! Pues pregúntale a todos estos zánganos. ¿No es cierto, señores, que Such se pasa y se pasa y se pasa y se pasa y las horas terribles? De Día y de Noche es una película de Alejandro Molina, que es un joven que le decimos el Cuaco, que es un director y maestro de cine muy, 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 muy lindo, muy inteligente,
que tienen una casa de producción y escuela que se llama Arte 7, no sé si la conoces, está en Coyoacán, que es muy interesante, y se les ocurrió hacer una ciencia ficción, pero es una ciencia ficción poética, diría yo. Padrísima. ¿Por qué? Porque además, cuando no se tienen los medios de dinero como para hacer una ciencia ficción a la gringa, y qué bueno en este caso, se hace una película muy interior, muy bonita, en la que los personajes principales, que son una pareja y una niña chiquita, son preciosos porque es de una poesía la película y los colores entre blanco y gris, muy bonito, muy bonito. ¿Se podría decir que es una película como de arte? Sí, yo, por ejemplo, Dramamex, que no era una película de arte, ya se hizo una película de arte ahorita, por la manera en que ese ya es un... Muy festivalera, como le llaman. Muy festivalera y todo esto. Y creo que De Día y de Noche ya también ganó algunos premios ahí en el extranjero. Y pues sí, yo creo que sí, ¿no? Una película de arte, pero que es muy agradable a ver. O sea, desgraciadamente se dice que las películas de arte nadie las va a ver porque son de arte y ahí están escondidas no sé dónde. Sí. Pero es como todo, las películas de arte deben tener mucho éxito también. Y es una película de hechura muy inteligente y muy bonita. Oiga, y hablando de los compañeros y todo este rollo, son los mismos, son cuates. ¿Cómo que los sean? Mismos? Pues sí, que es... Bueno, hay algunas cosas, bueno. Es toda una generación. Tiene usted, le aseguro que tiene muchos cuates y compadres que no, se va de peda con ellos. No, yo soy mucho más viejo que todos ellos. No, no tiene ninguno que de mi generación, como... mira, de mi generación y que no he tenido la suerte de trabajar aquí. Bueno, Salvador Sánchez. Uh-huh. Creo que Pepe Alonso sí hizo una novela con él. Era Guillermo Gil, de mi generación. Los padres de Roberto Sosa. Padre de Roberto. María Clara Zurita, de mi generación, de la escuela de teatro, además, de mi generación, de gentes de mi edad. Pues no, es que yo ya estoy viejito. Todos los demás, Chucho, Daniel Jiménez Cacho, Chucho Ochoa, todos ellos son como 10 años más jóvenes que yo. Yo soy un hombre muy casero. Uh-huh. Entonces salgo poco. Pero en los sapos... En las filmaciones somos muy cuates y los quiero mucho y vamos al teatro, a veces nos encontramos y todo. Pero amigos, por ejemplo, grandes amigos, Ana Ofelia Murguía es muy amiga mía, Marta Aura, que es de mi generación también, por cierto. Y bueno, Daniel lo veo frecuentemente. Me encuentro a todos, pero de que nos vamos de juerga, así, oye, ven, manos a... no. Ahí ellos se van a jugar dominó, por ejemplo, Álvaro Guerrero, Chucho Ochoa y todos ellos. Ajá. Generalmente se reunían para jugar dominó y echarse las chelas y las tortas a todo dar. Y alguna vez fui. Ajá. Pero es que soy yo no soy de ese tipo de fiesta. ¿Las groupies? Toco madera. No hay groupies. ¿Groupies algunas? ¿Qué? ¿Groupies qué? Bueno, hay algunas cosas que... Unas groupies que quieren cuando estás en gira y esto, ¿no? Pero pues sí. Yo soy muy raro, mano. Soy muy raro en el sentido de que... ¿Cómo que estés raro? Espérate, señor. Te voy a decir porque todos mis cuates me dicen que yo tengo ya 34 años de casado. Ajá. Y dice, ¿34? Puta, eso ya no existe. Porque todos mis cuates, mano, ya se divorciaron, se casaron 3 veces, andan por aquí y todo. Y está bien, bueno, pues cada quien, ¿no? Sí, claro. Cada quien se enamora como puede. Perfecto, señor. Pues ya para ir cerrando este rollo de la lata y el close-up que le estamos haciendo el día de hoy, ¿qué le puede decir a la gente acerca del cine mexicano, de este cine que algunos no le tienen tanta fe, que algunos dicen que le hace falta mucho para que se convierta en una industria? ¿Cómo le podemos hacer para que haya más asiduos, bueno, visitantes? Para que se haga una industria tiene que ver con una infraestructura nacional. Para empezar, muy importante, de leyes y de las cosas de impuestos y la manera en que se retribuye al productor lo que invierte. O sea, en México, por las leyes, no se le retribuye casi nada. El que gana siempre es el distribuidor. Bueno, esa es una. Otra, se está, desde el momento en que las escuelas importantes de cine y otras que también existen y que son menos conocidas, pero que son tan importantes como las dos más conocidas, no las nombro,
se está estructurando como familias de cine muy importantes, ¿no? Es decir, y se está haciendo cine. Y además, las gentes, bueno, María Rojo como senadora, como diputada, como todo esto, ha impulsado mucho para que el cine mexicano sea más protegido. Y la calidad, con respecto a la calidad, por favor, vayan a ver el cine mexicano, es una calidad maravillosa, la verdad. Es decir, no porque yo estoy en algunas películas, pero en otras que no estoy, por ejemplo, la que me hablabas de Matando Cabos, que hay que verlas, porque el cine mexicano ahorita está estructurándose con una nueva forma de pensar, con unos nuevos argumentos que se están encontrando, se están atreviendo a hacer argumentos más interesantes. Y las hechuras, por supuesto, gracias al encuentro de escuelas, encuentro de cosas, los nuevos directores de cine son maravillosos y están arriesgando cosas maravillosas. Tú hablabas de Dramamex. Dramamex, Gerardo Naranjo, se arriesgó a hacer una cosa rarísima que todo el mundo no sabía por qué y cómo, sin un quinto y todo, pero órale. Se vuelve una película cosa, ¿no? Interesantísima, que tiene errores. Están empezando películas con errores, pero las gentes están, los directores se están haciendo también. Se están haciendo y se están permitiendo arriesgarse a hacer más cosas. Mariana Chinillo, por ejemplo, que es un guión maravilloso. Ella misma realiza su película y le sale maravillosa, ¿no? Arriesguen a ver película mexicana. Película europea también, pero hay que arriesgarse a dejar de que nos manipulen nuestro imaginario, nos manipulen, nos eduquen manipulándonos. Y eso es muy interesante, hay que ir a ver cine mexicano y hay que arriesgarse. Arriesgar y exigir calidad, ¿no? También. Y exigir, pero antes que nada es arriesgar, porque a veces uno cree que la calidad está en el cine gringo. Y no es necesariamente, la calidad no es en esa forma, la calidad, hay otras formas en la calidad. Y la calidad puede ser un filme, una película reflexiva, una película un poco más lenta, una película con contrastes raros. Bueno, a veces en las grandes películas gringas y en las otras hay cosas muy malas y muy aburridas. Eso estoy de acuerdo. Pero hay cosas muy buenas también que hay que ver. Yo me he topado con compañeros que de repente dicen, ah, pinche película mexicana, ¿no? El cine mexicano es bien malo. Oye, ¿ya la viste? Pues no, pero todas son igual. Güey, sí, pues hay que verlas para poder también decir... En serio, hay que saber... Sí, cuando tú comes en un restaurante tacos, que te llevan a una taquería nueva, te arriesgas y arriesgas tu panza y tu salud. Bueno, arriesga tu inteligencia y tu emoción viendo cine mexicano y diferente. Eso, chingón. A ver. Por eso me cae bien usted, señor Fernando. No, la neta, ¿eh? Órale. Señor Fernando Becerril, un gusto. Lo pueden ver este mes en Viento en Contra. Lo pueden ver en De Día y de Noche. Y bueno, ya si rentan alguna película, seguramente lo toparán en Dramamex, en El Zorro y en otras Kilómetro. Tantas. ¿No? Kilómetro 31. Usted es un señor bien chambador. ¿En el tiempo de las mariposas no la vieron? Hay que verla también. Es gringa que produjo Salma Hayek. Exactamente. Esa lo hicimos hace rato, hace 10 años. Señor Fernando Becerril, llegamos al final de Close señor, Up. Muchas gracias. Esperemos tenerlo pronto por aquí. Un placer estar aquí con ustedes y hablarles a ustedes de cine. Esta es su casa. Venga. Gracias. Cuando guste decirnos alguna cosa, algún chisme del cine, esta es. Oye, por cierto, la casa está muy bonita, no se van y me la dejan. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Órale. La Lata, órale. Close Up con Fernando Becerril, yo soy Alex Montiel. Síganme en el Twitter, pásenla chido y nos vemos en el cine.